A propósito del 35 aniversario del Centro de Investigaciones en Ciencias del Mar y Limnología, el equipo de producción de conciencia visita estas instalaciones el día de hoy. Particularmente vamos a visitar el módulo de información oceanográfica a cargo del doctor Omar Lizano Rodríguez. Acompáñeme. Con permiso, don Omar, gusto saludarlo. Igualmente, muchísimas gracias por invitarnos. Con mucho gusto, aquí estamos a la orden. Cuéntenos cómo nace el, el, el mío, ¿cómo le llaman ustedes, don Omar? ¿Mío mío? ¿Cómo le llaman? El mío, el mío, es el, el mío. mío. Módulo de Información Oceanográfico. ¿Cómo, cómo nace el, el, este módulo, don Omar? En realidad, ¿cómo pues, y cuándo sí. nos interesa? ¿Cómo y cuándo? Bueno, fíjate que eh, pronóstico, yo vengo haciendo hace como 15 años. Y. Eh, me di cuenta que los compañeros se iban a la costa sin preguntarme cuáles eran las condiciones del mar. Y cuando yo me di cuenta, se habían ido y se devolvían. Yo les preguntaba, ¿por qué se devolvieron? Me decían, porque bueno, la oleaje estaba horrible. Y entonces le digo, pues si yo tengo pronóstico. Y ellos nunca me preguntaron. Y así empecé a darles pronóstico a los compañeros aquí y después ellos a los estudiantes. Y después empezó la gente a darse cuenta de que yo tenía esa información y empezamos a distribuirla por internet hace como 10, 15 años. Pero en forma, digamos, de forma informal, digamos. Sí, era, era de forma informal, y después entonces ya hicimos un pronóstico este, una vez por semana, eh, especialmente para la gente del CIMAR. Y eh, empezó el Instituto Meteorológico, la Comisión Nacional de Emergencias, a requerir nuestra información. Y fue así como en el 2011, eh, ya con un proyecto formal, la Comisión Nacional de Emergencias nos apoyó para hacer esta actividad operativa. Este, Digamos, desde el 2011 hasta ahora, hasta el 2016, 16, tenemos un financiamiento de la Comisión Nacional de Emergencias. De manera que ahora estamos ofreciendo pronóstico de oleaje, pronóstico de corrientes, pronóstico. Fíjate, eso es interesante, porque es que uno, cuando nosotros éramos estudiantes no teníamos esas, ese tipo de cosas y ahora. La gente tiene pronóstico de temperatura del océano, de las corrientes, del viento, por supuesto, las presiones atmosféricas y todo ese tipo de información. Toda esa información la tienen ustedes desde sus monitores. Nosotros la tenemos aquí y estamos vigilando este, el mundo entero para ver qué es lo que está ocurriendo y cuáles de estos fenómenos, en, especialmente en tiempo real, en sobre. tiempo real, sí, es decir en tiempo real y a siete días de pronóstico. Por ejemplo, aquí tenemos el viento. Eh, en el Pacífico, por supuesto que es el área que estamos vigilando, porque desde aquí es donde vienen las tormentas, digamos, más importantes que nos envían el oleaje a la costa del Pacífico. Y de alguna manera podemos ver también los vientos que se generan en el Caribe y que generan oleaje alto. Esto está relacionado con sistemas de baja presión. Todo esto azul, lo que significa son bajas presiones. Eh, sistemas de baja presión, pero verdaderos macrosistemas de baja presión que son las que forman eh, estos, estos oleajes. Estas son. Las alturas de las olas que se dan en este famoso que nosotros llamamos Océano del Sur. Eh, aquí es donde se, se generan las olas más altas, digamos, casi que de nuestro planeta y que se propagan hacia, hacia nuestras, nuestras costas. Y esto es lo que llamamos marejada de fondo. Entonces, nosotros vigilamos cuáles de estos fenómenos asociados con viento son los que vienen para nuestras costas o cuáles de estos fenómenos generados en el Caribe, como este, que es el que viene en esta semana. Nos van a producir algún impacto. Con siete, el, con siete días de progresión. Con siete días. Entonces, nosotros tenemos información cada seis horas a siete días. Cada seis horas se cambia, se renueva los pronósticos y de esa manera generamos alertas. Alertas que se las mandamos a la Comisión Nacional de Emergencias y al Instituto Meteorológico. El Instituto Meteorológico tiene un link y nuestro pronóstico es oficial en Costa Rica. Eh, digamos, lo usa el Instituto y lo usa la Comisión. Y por supuesto, Capitanía de Puerto, Guardacostas y a toda esta gente y otros usuarios más del, del océano, y, le enviamos y, ¿Qué acción? mecanismos eh, se tienen como para que la alerta llegue realmente a las comunidades vecinas? Explícanos bueno, eh, una, una de las, de las eh, digamos, de las alertas se le enviamos a la comisión, porque la comisión es quien, en este caso institución eh, autorizada para hacer una alerta alerta verde, roja o, o como sea entonces nosotros le mandamos la información a la Comisión Nacional de Emergencias y ellos se encargan de enviarle toda esa información a las comunidades costeras, a los organismos, este, a los comités locales, locales que tiene la comisión y entonces esos comités locales se encargan de informarle a la población en muchos de los casos, ¿verdad? En muchos de los casos no toda la población queda, digamos que, advertida de lo que sucede. Por lo que nosotros además de la comisión... También le mandamos algunos medios este, de prensa escrita y de televisión. Y ya como el programa ha adquirido una imagen, la gente viene a buscarnos mucho. Y de esa manera yo pienso que difundimos muy bien este, eh, las advertencias. Advertencias que ahorita las tenemos en nuestra página, pero que también estamos con una aplicación para iPhone y Android, eh, de manera que la gente en sus celulares puede recibir las advertencias que nosotros estamos emitiendo automáticamente y además el pronóstico lo puede estar revisando en su, en su teléfono celular. Qué maravilla, vamos a dejar eso del, del, de celulares para, para otro segmento. Ah, eh, ah. Un, una situación extrema como un tsunami, este, ustedes evidentemente aquí la, la, la detectan y perfectamente se to, pueden tomar todas las medidas eh, de prevención para mitigar los efectos que, que eventualmente podríamos tener. Digamos que para tsunami no estamos preparados, no estamos vigilando tsunami porque el tsunami se necesita un tratamiento, digamos diferente. un poco diferente. Sí hay que vigilar boyle, sí hay que vigilar el nivel del mar y digamos que para eso no estamos este, preparados, pero somos, eh, vamos a decir, los puntos focales del sistema de alerta internacional de tsunamis, de manera que y como yo soy parte de la comisión nacional de emergencia del cat marino costero la comisión recibe un comunicado de tsunami e inmediatamente nos transmite a nosotros, que somos, digamos, los, eh, los puntos focales, especialmente en Costa Rica, para tsunamis, E inmediatamente yo me doy cuenta que un tsunami viene, entonces le doy seguimiento a través de Internet. Pero específicamente nosotros no estamos, digamos, eh, eh, dándole seguimiento a eso, más bien lo hace la Universidad Nacional y el Instituto este, de Investigación de Ingeniería que tenemos aquí en la Universidad de Costa Rica. Ya, yeah. vamos a hacer una pausa, Omar, y me interesa que comentemos en el siguiente segmento quiénes integran este módulo, cuántos profesionales y las diferentes disciplinas que tenemos eh, representadas en, en el módulo de información oceanográfica. Ya regresamos con todos ustedes. Continuamos hablando con Don Omar eh, Lizano, Coordinador del Módulo de Información Oceanográfica del CIMAR de la Univers Universidad de Costa Rica. Don Omar, eh, háblanos del equipamiento, de dónde están ubicadas esas cámaras que ustedes tienen en puntos estratégicos. D digamos que hablemos de esto primero, ¿verdad? Ese, esto es eh, digamos los módulos de pronóstico que nosotros bajamos información desde la NOAA y por supuesto todas estas gráficas las hacemos adecuado, bajamos los datos y hacemos nuestras propias gráficas. Antes no era así, antes le copiábamos las gráficas a la gente, pero ahora todos estamos haciendo un sistema de información que es propio nuestro. Eh, y bueno, y con esto de los pronósticos nos apoyamos para ver si los pronósticos se cumplen. En realidad los pronósticos son muy certeros, excepto que algunas veces en el Atlántico y Pacífico Sur hay poca información y los modelos a veces fallan. Para eso es que tenemos las cámaras, las cámaras nos avisan si lo que nosotros pronosticamos en este lado eh, se están viendo en, 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 en las playas. Por ejemplo, tenemos una cámara ahorita en Caldera, eh, una cámara en Jacobo y esta cámara en Limón. Vamos a poner cámara en Playa del Coco y con Canal 7 ingresamos a un proyecto conjunto. Ellos nos van a dar cinco cámaras más para que pongamos donde nosotros querramos y además, entonces podamos y porque esto ha sido un problema poner estas cámaras ahora se fue la señal poner estas cámaras en nuestra página ha sido un problema porque gasta mucho ancho de banda pero canal 7 nos ofrece recibir todas esas imágenes en un servidor de ellos y nos dan la imagen pura sin ningún eh, ruido y entonces vamos a tener no solamente la, la imagen real la imagen real y con la velocidad de Internet que tiene Canal 7, nosotros lo que hacemos es conectarnos a un servidor de Canal 7 y con eso tenemos la imagen en, en tiempo real y con la velocidad máxima que se puede tener. Y entonces de esa manera las podemos poner en la página, que es un servicio que nos ha hecho falta y que obviamente el que quiere ir al océano y además de que ve los pronósticos que nosotros tenemos en nuestra página y ve una cámara de cómo está el tiempo, es una ayuda increíble para darse cuenta de lo que está sucediendo en, en ese momento en el lugar donde él quiere ir, ¿verdad? Con, con respecto a, a, a la página que ustedes tienen, ¿quién, quién hace mayor uso de la, de, la, de la página? ¿Son las televisoras? ¿Son eh, el turismo en particular? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué sabemos al respecto? Sí, nosotros hacemos eh, uso del Google Analytics para ver hacia dónde van los, eh, digamos, los productos que estamos dando. Y el 80% de los que visitan nuestra página, que déjenme decirle, entre enero y junio 16, una cosa así, entraron 28 mil personas a nuestra página. Cuando ocurren accidentes, entran mil y resto de personas por día a la página a visitar. ¿Quiénes son estos? Principalmente los costarricenses. Un 80% de los que visitan son costarricenses. ¿Quiénes? Bueno, eh, usualmente los pescadores saben de este sitio. Los turistas saben de este sitio, los de Capitanía de Puertos, el guardacosta, este gente de Incopesca, eh, y de alguna manera los turistas que también van a las playas nos llaman algunas veces y algunas veces también por medio de nuestra página se entera de cuáles son las condiciones que hay en el mar. Pero véanse que hay algo más interesante de esto. Nosotros somos, digamos, el 80%. ¿Y quiénes más se conectan en la página de nosotros? Estados Unidos en segundo lugar. Eh, francia en tercer lugar eh, alemania este, italia eh, brasil méxico panamá y alguno otro creo yo de, de honduras pero nos están viendo tenemos un mapa de dónde es que se conecta la gente el mundo entero nueva zelanda australia china china es un lugar que no sabemos por qué nos están visitando tenemos eh, 15 20 20, 20 visitas por, por digamos que por semana de gente de china así que Mucha gente en el mundo tendrá el que ver eso eh, Omar con visitación, porque los países que usted mencionó son los más populares en términos de visitación en el país. Sí, eh, y hay otra razón importante por qué por ejemplo Estados Unidos nos visita. Porque a mí me llamó un personero de la embajada de los Estados Unidos que si yo les daba permiso de hacer un link a la embajada de ellos de nuestra página y eso es porque uno digamos de los grupos que se que tienen mayor riesgo y mayores ahogados en nuestras playas son norteamericanos y entonces ellos quieren hacer prevención a través de nuestro programa para todos los turistas que vienen de Estados Unidos de manera que esta esta información la está viendo eh, la gente que quiere viajar a Costa Rica porque la embajada de Estados Unidos tiene un link a nuestro a nuestro programa amigo eh, y esa quizás es la justificación de por qué Estados Unidos está aquí porque ellos son uno de los grupos de personas que más se ahogan en nuestras playas. Qué interesante, qué interesante. Eh, hoy, eh, aquí el programa Conciencia está contribuyendo con un granito de arena en la, en la divulgación de este, de este eh, módulo. ¿Qué otras fuentes de divulgación tienen ustedes como para que la ciudadanía general conozca el módulo? Yo personalmente no lo conocía. Eh, Imagínense, Omar, siendo funcionario de la Universidad de Costa Rica. Sí. Bueno... Ha hecho falta un poquito, y a eso vamos, ¿verdad? La, la, la imagen, digamos que del programa y, de, y del CIMAR ha ganado muchísimo con ese tipo de, 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 digamos, de visualización de resultados que nosotros tenemos. Pero nos hace falta un poquito más de agresividad, este, de hacer publicidad de, de, de este producto. Y vamos, la semana que viene, a, a mostrarle esto a, a los diputados para que vean cosas que estamos haciendo. Vamos a hacer eh, conferencias de prensa, a ver si eh, a través de esto y a través de los medios, este, el Facebook y el Twitter, eh, vamos a tratar y tenemos también en el programa este tipo de cosas. Y la aplicación del celular también va a ser una forma de difundirlo. Pero hay que hacer un poquito más de esfuerzos este, a nivel institucional para que este producto este, sea más conocido. Le había, le había planteado la pregunta en el segmento anterior, ¿cuántos funcionarios, eh, ¿con cuántos funcionarios cuenta el módulo? Eh, en realidad tenemos un operador de, de páginas y de información, eh, una eh, muchacha, un estudiante que nos está este, preparando pronósticos y barras dos veces por semana. Esos son, y, y yo como ¿Y coordinador, usted? somos tres personas. Tres personas que manejan todo este montón de información. Estamos Hola. pidiendo más gente porque obviamente eso está creciendo eh, y el requerimiento de este producto pues cada vez se está haciendo... Eh, más reconocido de manera que estamos pidiendo más gente para el hacer es más esto principalmente Omar viene de la Universidad de Costa Rica o tiene algunos, o alguna otra fuente ¿sabes? pues no viene de la Comisión Nacional de Emergencia esa Nacional. es la que nos da casi que bueno y obviamente la Universidad de Costa Rica las instalaciones mi tiempo este pero todo este proyecto está financiado por la Comisión Nacional de Emergencias, todo lo que es equipamiento todo digamos, lo que es todo equipamiento que es cámaras y todo este el pago de los mismos asistentes míos lo, lo hacemos a través de la Comisión Nacional de Emergencias la aplicación del teléfono celular es de un proyecto que nos financió GIZ, BioMar, eh, de, de manera que también tenemos algunos recursos por ahí y la universidad pues pone las instalaciones, el tiempo y de alguna manera también nos apoya este, con algunas horas asistente para el proyecto. Muchísimas gracias eh, Omar, eh, lo despido acá porque en el siguiente segmento vamos a hablar casualmente con esa estudiante de física que usted eh, mencionó, Lisdenia eh, Arce. Le agradecemos muchísimo todo su tiempo y, y la invitación al, al programa de Conciencia el día de hoy. Muy bien, con mucho pues, gusto. Muchas gracias, Omar. Ya continuamos con todos ustedes. Gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Nos encontramos en el módulo de información oceanográfica en el Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología CIMAR de la Universidad de Costa Rica. Ahorita hablando con la física Lisdenia Arce eh, Marenco. Muchísimas gracias, eh, Lisdenia, por, por la invitación, sí, por estar aquí gusto. con nosotros también. Eh, eh, usted, fuera de cámara estábamos comentando, Lisdenia, de, de la importancia que tiene esto para la gente, ¿Cómo, cómo la gente accede a esta información que ustedes están generando. Sí, claro, es súper importante. En este momento tenemos, bueno, la página. Eh, que puede accederse de cualquier computadora, teléfono, cualquier dispositivo electrónico. Tenemos una página donde dos veces por semana, lunes y jueves, actualizamos todas las condiciones del mar. No solo eh, la, con, eh, pronósticos locales sobre viento y oleaje, sino también corrientes marinas, temperatura superficial del mar y además de una animación de cómo estará el nivel del mar. La altura a nivel del mar en todo Centroamérica, parte de Colombia y además México. tenía cuéntenos un poquito el comportamiento de esa página. la ¿Ustedes tienen control de cuántas personas la utilizan? Sí, claro, ¿Quiénes aproximadamente? ¿O la fuente? Si internacionalmente se está visitando la página, cuéntenos un poquito. Claro, en este momento nosotros hacemos gráficas semestrales para tener un control de cómo, cuántas personas nos visitan. El año pasado fueron aproximadamente 44 mil personas las que nos visitaron. 44 mil personas. 44 mil visitas, verdad? Es decir, una misma persona puede tener varias sesiones, pero eso fue el, el, el conteo de sesiones que ingresaron a nuestra página. En ese momento. ¿Pueden darle ustedes rastreo exactamente eh, qué sí, es lo que.? En, en cuanto a países, este, incluso el idioma de cómo, de cómo fue que se accesó, eh, nosotros tenemos en ese momento la página puede ser este, traducida al inglés, chino me parece, mandarín, y además este, español. En la página de nosotros eh, se, se, se accede, como te decía, se actualizaba lunes y jueves. ¿Y cómo.? cómo... ¿Podemos saber qué es lo que más accesan eh, la gente, esos 44 mil sí, visitantes? Claro. Eh, es, muy, eh, es muy importante. Eh, Estados Unidos siempre accede a los pronósticos locales en las playas. Eso les interesa muchísimo, obviamente. Visitas. Visitas <laughs> para, para, para las playas y sobre todo el Pacífico Norte. Y, sí. eh, entonces, estamos hablando que se trata de algo muy amigable: cualquier sí. persona que no sea física, que no sea oceanógrafo puede accesar la página sí. con facilidad. De hecho estamos muy contentos y anunciándole a las personas que a partir de junio de este año cambiamos completamente la imagen de la, del módulo, tiramos una nueva página web donde la gente ahora este, es mucho más didáctica, mucho más innovadora la forma de cómo leer. Además la página tiene un glosario, tiene eh, un simbología de cómo se lee los, las, la información que se, que se presenta en la página. Al inicio del segmento nos que hay una aplicación para sí, celulares. Claro. Entonces, por favor, muéstrenos cómo, cómo funciona esto. ¿La aplicación de celulares? ¿Es, ¿Es amigable también? Sí, es amigable, como le contaba. Este, para, 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 Android, ah, y, y ajá, para Android y iPhone. Para Android y iPhone. Ya en este momento cualquier persona que puede eh, ingresar a Google Play pone la palabra MioSimar y la, la descarga completamente. Obviamente no tiene ningún costo tanto en Google Play como en App Store. Va, este a Mio, 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 sí, Mio M I O Simar. Ajá. ¿verdad? Exactamente. Perfecto. La página contiene tanto pronósticos locales como regionales. En los pronósticos locales la tenemos para ocho puntos. En el Pacífico Norte, al ser una área bastante extensa, la dividimos en Pacífico Norte-Norte, Pacífico Norte-Centro, Norte-Sur, Punta Arenas, Pacífico Central, Pacífico Sur, Caribe e Isla del Coco. Caribe con una sola unidad. Ajá, Caribe, Caribe con dividido. una sola unidad. Este, cuando nosotros accesamos a la, a, la, a la aplicación, en este momento tienen que eh, esperar un momento para que se pueda cargar. Eso sí, tienen que estar eh, con conexión a Internet. Uh -huh. En, cuando ac accesamos a la página del, del, del mío, en, vamos a presentar también pronósticos regionales. Los pronósticos regionales, como pueden ver, eh, presentan un pequeño comentario. Se dice de cuándo, cuánto es válido. En este caso sería del lunes 22 al domingo 28. Por lo general son siete días. Como Omar explicaba, tenemos pronóstico para siete días tenemos en la pero esos siete días evidentemente están cambiando Ajá, constantemente están cambiando constantemente ¿verdad? por lo cual actualizamos nuestra, nuestra información Correcto. para que todos estén eh, pues actualizados la información tenemos pronóstico en pronóstico regional tenemos tres eh, pronósticos en oleaje corrientes marinas y en temperatura son los pronósticos que tenemos. Además. Yo, yo me imagino que eso es una fuente de consulta muy importante para los surfistas. Sí, claro, ellos también este, es nos llaman. Es una, una guía fundamental. Sí, además tenemos advertencias. Cuando ustedes eh, descargan la aplicación, la, la aplicación va a preguntar si usted está anuente de recibir notificaciones. Cada vez que el doctor Marlisano realice una, una alerta, eh, de su celular inmediatamente le va a salir un mensaje: hay alerta y este, uno accesa la alerta y se encuentra todo el, el, el comentario, que por lo general es una página sobre especificando dónde es que se encuentra la, la alerta, la altura del oleaje y qué categoría es, porque tenemos categorías amarillas, categorías rojas, categorías anaranjadas, dividiendo. Es muy importante que cuando accesamos a pronósticos locales, como verás, este, cada, cada sección del, del país... Tiene un, un mapa donde se le indica a la persona cuál es el pronóstico que se está viendo, la región. Y eh, a la derecha vamos a tener el viento y a la izquierda la altura de la ola. Por lo general hacemos este pronóstico cada seis horas. Eh, la ola va a tener un color que indica la peligrosidad de la altura de ola, va a tener la dirección de dónde viene el, el oleaje y este, la altura y los segundos de la ola. El periodo que se le llama. Eh, por el otro, eh, a, la, a la derecha tenemos el viento, la dirección de cómo viene el viento, el viento promedio y la ráfaga, que es muy importante. Para que todos podamos ver y entender esta información, tenemos una sesión de ayuda donde se le explica a la gente cuáles son los rangos. Por ejemplo, si se presenta roja, es que tenemos alturas de más de 3 metros. Eh, de, igual, de la ola, de la ola momento, ajá, claro. al igual que el viento. Eh, y además pues se explica cómo qué significa cada abreviación para que el público pueda ayudar es muy importante que eh, se, también tenemos mareas para para lugares para playas específicas obviamente Punta Arenas que es la más utilizada se mete en este caso se le va a descargar un PDF a la persona se le dice descargando un documento y tiene acceso a todo todas las mareas de todo el año desde enero hasta diciembre donde se, se especifica cuándo es la marea alta al hora y minuto, y la marea baja este, en hora y minuto. Tenemos eh, pronóstico de mareas para, todo, para sí, varias zonas. Sin lugar a dudas, es un recurso eh, valiosísimo para la ciudadanía en términos generales. Eh, me quedan 30 segundos. Eh, ¿Ustedes van a dar una capacitación a guardaparques? Sí, claro. Coméntenos rápidamente sobre eso. Sí, eh, el proyecto en el cual se, se formó la aplicación eh, incluye la, eh, la capacitación cinco capacitaciones a, guarda, a guardaparques no solo guardaparques, sino eh, personas que están relacionadas con parques eh, o reservas marinas costeras y todo esto, para enseñarles a ellos cómo ent a entender la aplicación, además de los conceptos básicos de escenografía. Entonces eh, comenzamos esta semana con una eh, capacitación en puntarenas con alrededor de 25 guardaparques, explicándoles de diferentes zonas, explicándoles cómo, cómo utilizar la, la, la información que se les presenta en la en la aplicación del mío. Excelente. Muchísimas gracias, Lizdenia, por habernos invitado a, a visitar este importante módulo y ojalá que, que, que los, el uso uh -huh. sea cada vez mayor por parte de, de los ciudadanos costarricenses e, e internacionales. Muchísimas gracias, Lizdenia, por compartir tanta información valiosa con nosotros y gracias por invitar al equipo de conciencia el día de hoy. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.